XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Presentan ante juez de Del Río, Texas, al gerente de Eagle Pass, Héctor Chávez. Nombran gerente interino de la ciudad de Eagle Pass, anuncia el mayor Ramsey English Cantú en rueda de prensa. Aseguran autoridades federales a 18 centroamericanos en el sector Acoros. Asegura DIF que actas de matrimonio de bodas comunitarias son legales. Aún no hay fecha para la entrega de becas del programa Más 65. Además, la cápsula Cuéntame tu historia con la historia de Don Pablito, un famoso músico local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche ya de viernes. Hoy es viernes 15 de abril del 2016. Ya inicio de fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta noche con un clima bastante, pero bastante agradable. Más adelante le tengo detalles del pronóstico del tiempo. Mientras tanto, bueno, pues gracias por dejarnos entrar hasta su sala, su cocina, su comedor, su recámara. Para todos aquellos que están a esta hora cenando, muy, pero muy buen provecho. Le invito a que se comunique con nosotros. Nuestro centro de mensajes está disponible en esta noche, 878-122-2222. Nuestro teléfono en el estudio, 78-22815. Y nuestras redes sociales también disponibles para usted. En Twitter, @SuperChannel22, en Facebook, SuperChannel22, y también nos puede escuchar a través de la 96.7 de FM en su radio. Gracias por acompañarnos. Vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento, 28 grados centígrados, son 83 Fahrenheit, son las 8 ya con 3 minutos. Para esta noche tenemos 20% de probabilidad de lluvia, la temperatura mínima en los 21 grados centígrados. Además, para el día de mañana sábado, 30% de probables lluvias, máxima de 28 Celsius, mínima de 19 centígrados. El domingo nublado, 60% de probables lluvias, la temperatura máxima en los 28 Celsius, la mínima en los 19, al igual que el sábado. El lunes aumentan las probabilidades de lluvia en un 70%, será un día completamente nublado, la máxima alcanzará los 28 Celsius, la mínima también 19 grados centígrados, misma temperatura para el martes con 30% de probables lluvias, es el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días, con probabilidades de lluvia, con máxima de 28 grados y con mínima de 19. Micare presentó el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. 8:05, puente internacional número 1, ¿va usted a la ciudad de Eagle Pass? Bueno, pues iniciamos con este recorrido que realizamos con las cámaras de Super Channel 22. No hay fila hasta este momento para usted que nos escucha en la 96.7 de FM. No hay fila por el puente internacional número 1. Vámonos ahora al puente internacional número 2, seguramente será la misma situación, cuando no hay fila en el puente 1 tampoco la hay en el puente 2. En el puente 2 algunos 5 minutos nada más, rapidito para que usted vaya a Eagle Pass, donde sí hay fila, es también como cada viernes, pues de Eagle Pass a Piedras Negras, solo por el puente 2. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. A las 8:06, vamos con la información de este día. Bueno, pues luego de un día completo de silencio, finalmente el mayor de la ciudad de Eagle Pass, Ramsey English Cantú, el día de hoy citó a rueda de prensa a los medios de comunicación para hablar sobre el caso del gerente de la ciudad, Héctor Chávez, quien fue detenido ayer por elementos del FBI.
En rueda de prensa ofrecida por el mayor de la ciudad, Ramsey English Cantú, dijo que el arresto de Héctor Chávez causó asombro, tristeza y decepción, pero aseguró que la ciudad está en buenas manos para continuar adelante con sus proyectos. Asimismo, dijo que la oficina del City Manager será ocupada por su asistente Iván Morúa, mientras el concilio decide. Es asombro y decepción que nos enteramos ayer por la tarde de la acusación del señor Héctor Chávez por cargos federales relacionados con el relleno sanitario del condado de Maverick. En nombre de la ciudad de Eagle Pass, queremos asegurarle a nuestros ciudadanos y a nuestra gran comunidad que la ciudad está en manos capaces bajo la dirección de los distintos supervisores de departamentos y el ayuntamiento. El concilio ha tomado medidas a tocar el tema del empleo del gerente de la ciudad en nuestra próxima reunión del concilio, que actualmente está previsto para el próximo martes. Los medios de comunicación recibirán lo que son el aviso de nuestra agenda del concilio publicada, que también estará disponible en el sitio web de la ciudad. Basado en la información preliminar recibida desde el Departamento de Justicia, es nuestro entendimiento que la conducta para que el señor Chávez fue acusado involucra supuestas acciones que ocurrieron antes de su posición como gerente de la ciudad. Además, la información proporcionada por el Departamento de Justicia no alegan qué fondos de la ciudad fueron utilizados para cometer los presuntos delitos. La supuesta conducta criminal fue el resultado de una empresa privada entre el señor Chávez y terceros. Y mientras que fondos de la ciudad no fueron utilizados para cometer estos presuntos actos, tomamos muy en serio estas alegaciones. Tan pronto como recibamos la información adicional, planeamos compartirlo con los ciudadanos de esta ciudad. La ciudad de Eagle Pass sigue siendo firme en ofrecer total transparencia y garantizar que los bienes de la ciudad permanecen protegidos. Todas las operaciones de la ciudad seguirán avanzando sin interrupción. Hasta que el concilio se reúna este martes, el señor Iván Morúa, que es nuestro jefe de administración de personal, estará a cargo de todas las operaciones de la ciudad. Para Super Channel 22, Eleazar Ibarra. Bueno, este viernes, Héctor Chávez, gerente de Eagle Pass, fue presentado ante el juez allá en Del Río, quien le negó el derecho de fianza. Se le negó el derecho a fianza al exgerente de la ciudad de Eagle Pass, Héctor Chávez, en su primera audiencia en esta frontera, después de haber sido arrestado por el Buró de Investigación Federal por los cargos de fraude, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y falsa declaración a un agente federal. Fue el juez Víctor García de la Corte Federal de esta frontera quien negó la fianza, debido a que el acusado cuenta con familiares en el vecino país y, según las autoridades investigadoras, constantemente cruza la frontera, por lo que temen que pudiera intentar evadir la justicia viajando a México. Asimismo, el juez federal Víctor García le informó que permanecerá detenido en el centro de detención de Valverde hasta su próxima audiencia, la cual fue fijada para el jueves 21 del mes en curso a las 9 de la mañana. Héctor Chávez fue trasladado a la corte por oficiales de U.S. Marshals, acompañado de otros 12 detenidos de la cárcel local. Todos lucieron uniformes de color naranja y estaban esposados de pies y manos. En esta, que fue la primera audiencia del exgerente de la ciudad de Eagle Pass, fue para que el juez Víctor García diera lectura de manera oficial a los cargos en contra de Héctor Chávez y también informarle que si es encontrado culpable de los 4 acusaciones, podría alcanzar una condena hasta de 35 años de cárcel. También se le informó al acusado que en caso de no contar con fondos para contratar un abogado, la Corte Federal le asignaría uno. Antes de despedir el caso, el juez permitió al acusado hablar para saber si tenía alguna duda o inconformidad. Esta oportunidad fue aprovechada por Héctor Chávez para decir al juez que él no representa ninguna amenaza, que no había intentado mudarse a México y que las únicas veces que cruzaba al vecino país era para visitar a familiares o acudir a sus citas médicas. Voz informativa, Hervey Cifuentes. Pues hay la información que se generó el día de hoy sobre este caso, el tema del ex gerente de la ciudad de Eagle Pass, porque bueno, ya fue nombrado un gerente interino esta mañana por el alcalde o el mayor de esa ciudad, Ramsey English Cantú, quien, bueno, pues ocupa ahora el lugar de Héctor Chávez, quien enfrenta al menos 4 cargos federales, investigaciones que se vienen realizando en Eagle Pass, donde otros personajes políticos conocidos han sido también encarcelados en los últimos 4 años al menos, y al parecer esta investigación de malversación de fondos, de fraudes, de sobornos,
no termina ahí y veremos pues qué sucede más adelante también. En otro tema, ante las quejas y dudas sobre la legalidad de las actas de matrimonio, mucha gente se comunica a nuestro centro de mensajes. Algunos nos han dicho que por algún motivo les han regresado las actas de matrimonio que les entregaron en las bodas comunitarias del DIF. Bueno, pues hoy acudimos con la directora de este organismo, Esperanza Chapa, para preguntarle sobre esta situación. ¿Son o no válidas, son o no legales? Aquí está su respuesta. Las actas que se entregaron a las 150 parejas que se unieron en matrimonio a través de las bodas comunitarias son legales porque están selladas por la oficialía del registro civil. No deben de tener ningún tipo de problema, indicó la profesora Esperanza Chapa. No, año con año se han entregado, así es nuestra segunda vez que entregamos. Si la gente tiene alguna duda que tengan por ahí, pues que se acerquen aquí con nosotros, pero por lo regular nunca se ha tenido ningún problema porque salen de la oficialía, se pagan. Tienen un costo, van selladas y a lo mejor alguna firma que haya faltada, pues son 150 por 3 que se firman, a lo mejor algún error, pero no creo porque nunca habíamos tenido ningún error con las bodas comunitarias. ¿Aquí no han venido a quejarse nadie? No, absolutamente nadie ha venido a quejarse, por eso te digo, si quieren pueden venir, estamos aquí de 8 a 3 de la tarde y los teléfonos pues ya los conocen, 313-33 y 30556, estamos para atenderlos, pero no hay ninguna. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 22, Hilda Aguilar. También otro de los temas que mucha gente nos pregunta siempre es el tema del programa Más 65. Habíamos preguntado, fíjese, a inicio de mes, preguntamos a Jesús Gloria, quien es el encargado de este programa, ¿cuándo iniciaría la recarga de las tarjetas de este programa? Nos dijo entre el 7 y el 14 de abril. Pues estamos a 15 y no les han depositado a ninguno de los beneficiarios de este programa Más 65. Si usted es beneficiario de este programa y dice, sí, a mí ya me depositaron, por favor, comuníquese conmigo. Bueno, pues hoy platicamos con él y esto fue lo que nos dijo. Tenemos todo el mes de abril para la recarga de la tarjeta. Vea. El responsable del programa Más 65, Jesús Gloria, informó que aún no se tiene una fecha concreta para que se realice la recarga del apoyo correspondiente al segundo bimestre de este año. Mencionó que desconoce de dónde surgieron los rumores de que dicho recurso ya estaba depositado, al tiempo que pidió a los beneficiarios tener paciencia y estar pendientes de la fecha de la entrega. Estamos dentro del mes, lo que pasa es que por siempre, por lo regular es un 12, un 13 la primera quincena, pero en sí tenemos todo el mes para que se haga el depósito, entonces no hay ningún retraso, estamos todavía dentro del periodo que corresponde. ¿Cuál es el mensaje para los beneficiarios? Pues mira, nomás que esperen a que les hagamos a conocer a través de los medios como ustedes, que ya está el depósito hecho para que sí no estén dando muchas vueltas al banco, que gasten en transporte público o tiempo o a solearse, ahorita que está el clima un poco ahí descontrolado, que esperen a que les hagamos saber que ya está el depósito de este bimestre depositado para que así se acerquen a las diferentes cajeros de los distintos bancos con los que estamos trabajando. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son ya las 8:15 y bueno, pues así está este asunto de los beneficiarios de Más 65. La verdad es que, ay, ¿qué le puedo decir? Ojalá que tuvieran una fecha en específico. No sé si quienes manejan estos programas saben que se trata de gente realmente de Más 65 y en muchos casos de gente, vaya, de 70, 75, 80 años, a mí me ha tocado verlos que van y, bueno, incluso piden que uno les apoye para moverle ahí al cajero para saber si ya les depositaron. Es que ya vine 2 o 3 veces, imagínense, están gastando en el taxi, están gastando gasolina de hijos, nietos o de quien usted quiera y, bueno, pues van una y otra vez y no les depositan y ahora resulta que les dicen, bueno, tenemos todo el mes de abril para depositarles. Pues qué chihuahua, qué lamentable, pero bueno, ojalá que pronto les depositen y si usted es beneficiario, le digo, y ya le depositaron, díganos de qué banco, por favor háganoslo saber a nuestro centro de mensajes. Antes de ir a la pausa, queremos darle la siguiente información, tenemos ahí algunas imágenes que queremos mostrarles para todos ustedes y pues déjeme decirle que hoy el karateca nigropetense Carlos Ramírez de 18 años, seleccionado nacional de karate, participó en el Centroamericano y del Caribe 2016
representando a México en su compromiso número 12 con la selección mexicana de karate. Obtuvo medalla de bronce en donde México fue sede, se llevó a cabo este evento, esta competencia en Cholula, Puebla. En la foto aparece como, bueno, un oro para Venezuela, plata para México y bronce para México también, Carlos Enrique Ramírez, y peleó con el competidor del país de Venezuela, quedando en un marcador muy cerrado de 9-7, dando una excelente pelea, pero desafortunadamente, bueno, perdió, quedando así con la medalla de bronce. Carlos Ramírez pertenece a la escuela de karate Shitokai Subeldia, donde lleva 10 años entrenando con el profesor Hugo, deporte que le ha permitido lograr clasificar a torneos en otros países como Brasil, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Las Vegas, Estados Unidos, en Canadá y en Bolivia. Este es un joven que en todos estos eventos, en todos estos países, a él le ha tocado subir al podium con alguno de estos tres lugares. Pues ahí está la información y muchas felicidades para Carlos Ramírez y su familia, que bueno, pues están muy contentos, muy orgullosos. Antes de la pausa también le tengo información para todos los niños de 6 a 11 años. Super Channel 22 te invita a participar en su primer concurso de dibujo infantil, Los Supervalores de Super Channel 22. Podrán participar todos los niños de 6 a 11 años de edad de Piedras Negras, Cinco Manantiales e Eagle Pass. Inventa un superhéroe con el escudo de Super Channel 22. Dibújalo en una hoja de máquina en una breve historia donde destaque los valores como amistad, bondad, respeto, solidaridad, lealtad, entre otros. Tráelo a Super Channel 22 antes del 25 de abril y participa para ganar una de las increíbles bicicletas que estaremos obsequiando a quienes realicen los mejores dibujos. Participa, aprende y gana con Super Channel 22, el canal que todos vemos. Somos como niños. El canal que todos vemos. Solari Internacional, único con aire acondicionado. Véalo frente a City Club, Piedras Negras. Vívelo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Próximamente estarás escuchando en esta estación música que te hará recordar. Faltan 3 días. El Mirador, en sus diferentes sucursales, te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas. Y en la carnicería, contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal de Electricidad. El Mirador, siempre cerca de ti. The Fashion Queen Boutique, 6 años de experiencia en el ramo de la moda, manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad de vestidos casuales, elegantes y formales al último grito de la moda. La más grande gama de collares y accesorios en la región, bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. Tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique, siempre innovando para ti, atrás de la Macroplaza 2. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está a tu servicio. Imparte justicia administrativa en el orden federal con plena autonomía, calidad y eficiencia. Garantiza el acceso a la justicia apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Insurgente Sur 881, Colonia Nápoles, Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Super Channel 22 te invita a participar en su primer concurso de dibujo infantil, Los Supervalores de Super Channel 22. Podrán participar todos los niños de 6 a 11 años de edad de Piedras Negras, Cinco Manantiales e Eagle Pass. Inventa un superhéroe con el escudo de Super Channel 22. Dibújalo en una hoja de máquina en una breve historia donde destaque los valores como amistad, bondad, respeto, solidaridad, lealtad, entre otros. Tráelo a Super Channel 22 antes del 25 de abril y participa para ganar una de las increíbles bicicletas que estaremos obsequiando a quienes realicen los mejores dibujos. Participa, aprende y gana con Super Channel 22, el canal que todos vemos. Somos como niños. El canal que todos vemos.
minutos, continuamos con más noticias. El presidente del Colegio de Notarios, Ramón Pope, dijo que los fedatarios del Distrito Río Grande están siendo constantemente auditados para evitar cualquier tipo de irregularidad. Presidente del Colegio de Notarios Públicos del Distrito Río Grande, Ramón Pope Rodríguez, indicó que en la actualidad todos los fedatarios que conforman este distrito vienen trabajando de manera normal y dentro de la ley. Agregó que todos están expuestos a ser sometidos a revisiones y auditorías, además de que las sanciones por no cumplir van desde las administrativas hasta el retiro del fiat notarial. Se nos verifica el acto que llevas a cabo. Ya sea compraventa, ya sea poderes, ya sea actas fuera de protocolo, constancias, todo eso se nos verifica, ¿verdad? Año con año, nosotros yo creo que ahorita en el mes de mayo empiezan las revisiones ordinarias y después de la revisión ordinaria, si algún notario hubiéramos incurrido en alguna irregularidad, te hacen revisiones especiales. O en un momento dado, si tú hiciste alguna irregularidad, vas a entrar en una revisión especial, ¿verdad? Pero nosotros, al contrario de sentirte agredido, nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Porque nos hacen cumplir más eficientemente y que todos los nuevos notarios que van llegando, ¿verdad?, se sujeten a ese nuevo reglamento y a las leyes que marca, ya que nosotros somos representantes del gobierno del estado en los actos que llevamos a cabo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Vamos con más noticias en esta noche. Bueno, la entrada de un débil frente frío traerá consigo probabilidades de lluvia para este fin de semana y el inicio de la próxima semana. La entrada de una línea seca y el frente frío número 57 se combinarán para que se presenten pronósticos de lluvias importantes en la región norte del estado y sur de Texas durante los próximos días, informó el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carballido Ramírez. Serán días con posibles lluvias importantes que empezarán a presentarse la tarde-noche de este viernes y aumentando en intensidad hasta el próximo domingo y siguiéndose todavía hasta el próximo miércoles de la semana entrante. Empezaremos en primera instancia con un 30%, ir aumentando a 50%, 60%. Y bueno, promete la lluvia ser importante en cantidad, en porcentaje, acompañada de truenos, relámpagos, situaciones que hemos estado viviendo últimamente en la región y seguramente la presencia de granizo de regular tamaño también. Entonces, pues hay que estar atento, ¿no? La presencia de este sistema estará dejando importantes precipitaciones en la región. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Vamos con información de la ciudad de Igualpaz. Lamentablemente, una mujer originaria del municipio de Allende fue atropellada, arrollada por una unidad de bomberos en las calles del centro de Igualpaz. Una mujer originaria de Allende, Coahuila, que se encontraba en esta ciudad junto con dos personas de compras, resultó con algunas lesiones luego de ser atropellada por un empleado de la ciudad que conducía un vehículo asignado al departamento de bomberos. El accidente ocurrió la mañana de este viernes en las céntricas calles de Adams y Main, a donde luego de embestir a la mujer de nombre Antonia Olivo, de 74 años de edad, fue requerida la autoridad y una ambulancia para que le brindaran los primeros auxilios. En este caso, aunque la policía tomó partido inicial del hecho, se solicitó la intervención del personal del sheriff para que siguiera el curso del mismo y así no existiera riesgo de que por ser un funcionario público el implicado se incline la justicia a su favor. Momentáneamente el tráfico quedó suspendido por el lugar mientras la autoridad médica y policial realizaban lo conducente. Aparentemente la causa del atropellamiento se debió a que al virar hacia la calle Adams, el conductor de la pickup Dodge Ram 1500 no vio que cruzaba la persona, logrando impactarla peligrosamente. Al respecto, el jefe de los bomberos Manuel Melo, quien corroboró como de su departamento el vehículo, dijo que la afectada estaba fuera de peligro y que se hará lo correspondiente para responder a los daños ocasionados. No, nada más desde la mano. Ah, man. Que caí arriba de así. ¿Viene sola de Allende usted? No, con mis hermanas. Ajá. ¿Iba cruzando la calle, señora? Sí, aquí cruzando la calle. Cruzando la calle. Para Super Channel 22, Eleazar Ibarra. En información policíaca, José Luis Vélez Adame, quien asesinara a Mario Alberto Ábalos de varias puñaladas, recibió sentencia de formal prisión. Lo anterior lo da a conocer Santiago Espinosa Eguía. José Luis Vélez Aldame, detenido por homicidio simple doloso de Mario Alberto Ábalos González, quedó formalmente preso por los delitos imputados en su contra.
de acuerdo a lo que informó Santiago de Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos. Sí, con esta fecha tuvo bien notificarse la gente del Ministerio Público adscrita al juzgado segundo penal, ¿verdad? Del auto formal prisión dictado en contra de José Luis Adame Vélez, por su comisión de homicidio simple doloso, ¿verdad? El asunto se pone a la vista para la apertura del periodo de la apertura del ofrecimiento de pruebas. Son 40 días hábiles en los cuales las partes estarán en aptitud de ofrecer las pruebas pertinentes. ¿Sin prejuzgar cuántos años podría alcanzar? No, todavía no, hasta que se dicte la sentencia ya sabremos con certeza cómo quedará la sanción. ¿Qué dictaría el código? Pues está entre, creo que al parecer, de 15, 27 años, 30 años. Para Super Channel 22, Armando Valdés. El delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en esta región Norte 1, Everardo Lazo Chapa, exhortó a la ciudadanía a no comprar y a no vender artículos robados a través de redes sociales. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, Everardo Lazo Chapa, indicó que el vender por redes sociales no es delito. Sin embargo, el vender o comprar objetos robados implica un delito que amerita cárcel. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, el comercio que se pueda realizar a través de las redes sociales es una actividad que no es ilícita. Sin embargo, el hecho de que se promocionen artículos o se vendan artículos de procedencia ilícita, ahí sí hay la comisión de un delito, toda vez que aquella persona que adquiera un artículo que sea de procedencia ilegal, esa persona está cometiendo un delito y ese delito se llama encubrimiento por receptación, ya sea culposa o dolosa, dependiendo si tiene o no tiene conocimiento del hecho de que el artículo es robado. Entonces se exhorta ya a la ciudadanía con la finalidad de que verifiquen bien los artículos que adquieren a través de las redes sociales o de los bazares que se ofertan por internet para que no caigan en ese ilícito. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Son ya las 8:28 y bueno, pues el día de hoy platicamos con el alcalde Fernando Purón, dio a conocer que fueron asegurados por fuerzas federales al menos 18 centroamericanos, entre ellos 5 mujeres. Se localizaron un grupo de 18, 17 hondureños y un salvadoreño, de los cuales 5 son damas que ilegalmente están en nuestro país, pues obviamente buscando cruzar a Estados Unidos. En un domicilio ubicado en la colonia Acoros. Ya de ahí es un tema porque 18 personas en un domicilio en Acoros pues deben estar en hacinamiento por el tamaño de los domicilios del sector. Pero bueno, dentro de todo, lo que le queremos decir a los que están en esto es que estamos haciendo operativos constantes. O sea, no es el operativo de ayer o de hoy, es algo permanente. Estamos trabajando en esto, y estamos trabajando en esto porque el cruce de sudamericanos a Estados Unidos es un negocio que está dándole dinero al crimen organizado. Nosotros tenemos información suficiente para decir esto. O sea, cada persona que pasa le deja una ganancia, le deja un dividendo al crimen organizado, y por eso es que estamos muy de frente a este tema, como el narcomenudeo, que también tenemos diversos casos. En los próximos días se irán presentando, se van dando a conocer. En el caso de estos 18 indocumentados de Sudamérica, lo que me llama a mí poderosamente la atención es el calzado. Tenían 18 pares de entre botines y tenis que encontramos ahí una alfombra, un tramo de una alfombra, un cuadro grande de una alfombra. La alfombra se ve nueva, enrollada, y la estuvieron recortando los tramos de alfombra para pegárselos después con un pegamento resistente en la suela del zapato. Y en la plática ahí que se da con ellos, en la entrevista que se da al momento de la detención, dicen que de esa manera no dejan huella por donde van cruzando. Esta es la información que da a conocer el alcalde Fernando Purón. Bueno, pues cambiando de tema completamente, déjeme decirle que hoy viernes 15 de abril, es el gran estreno del Circo Solari, un circo con un show internacional. Está por primera vez en Piedras Negras, un show que te sorprenderá. Está ubicado el Circo Solari frente a City Club, ahí por el libramiento Pérez Treviño. Les comento que, bueno, son 12... Son
artistas de 12 países, al menos. Así de que vale muchísimo la pena acudir, un espectáculo diferente a lo que estamos acostumbrados a que luego llegue aquí a la ciudad de Piedras Negras. Nada más para que usted se dé cuenta, vea las instalaciones, la calidad del circo y, bueno, pues también los artistas que van a estar participando en este show internacional, al menos hombres y mujeres de 12 países. Le invitamos a que disfrute este fin de semana de Solari Internacional. Ahí están sus instalaciones impresionantes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información. Próximamente estarás escuchando en esta estación música que te hará recordar. Faltan 3 días. ¿Eres una persona emprendedora? ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vitae en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. La Presidencia Municipal de Nava te invita a que disfrutes del partido de béisbol entre los Carboneros de Nava y los Tuzos de Palau. La cita es este domingo 17 de abril en punto de las 10:30 de la mañana en el Estadio de Béisbol Eliseo Mendoza Berrueto. Boletos en venta en taquilla. Ven y apoya a los Carboneros de Nava. No faltes, te esperamos. En Nava, juntos hacemos más. Administración Municipal 2014-2017. Una buena escuela es aquella en la que todos los actores están comprometidos. Que los maestros van al salón con muchas ganas de enseñarnos. E involucrándonos al 100%. Porque de eso depende nuestro país. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación regula la evaluación de la educación obligatoria con el fin de que nuestros estudiantes, maestros y escuelas sean mejores. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brasas en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso a las autoridades. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El PRI Coahuila es un reflejo de la gente de aquí. Gente unida, trabajadora y entrona. Para seguir avanzando, necesitamos seguir trabajando. Con la unidad de siempre. Sigamos en el camino correcto con gran actitud. Porque todo es posible, con entusiasmo, amor y un rumbo claro. El trabajo sigue, y eso aquí en Coahuila se nota. Transformando a México. PRI Coahuila. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Información, gracias a quienes se comunican con nosotros al centro de mensajes, nos envían un mensaje y dice: ¿tienes información de cómo va el papeleo del préstamo para las mujeres? El que dijo el alcalde Purón, dijeron que de 4 a 6 semanas, pero yo hice el trámite y todavía no pasan por la casa. Bueno, fíjese que ayer le pregunté precisamente a la directora de la instancia de la mujer, que está encargada de este programa de créditos fuertes para la mujer, y me comentó que sí, efectivamente están hablando a los participantes, a quienes solicitaron este crédito, para que acudan y lleven sus documentos, pero es un proceso, pues la verdad, algo lento, según lo que ella me explicaba. Mañana en
En noticieros tendrán todos los detalles, la información de esta entrevista, pero pues le adelanto que sí están hablando, pero así como que pues poco a poco, según lo que ellos mismos daban a conocer. Buenas noches, dice, por favor enviar felicitaciones a Francisco Damián Gardea de Hoyos, que está festejando 11 años el día de hoy. Con todo gusto, muchísimas gracias por comunicarse y muchas, muchas felicidades. Vamos a información policíaca en esta noche. Un adolescente fue consignado al Ministerio Público y es que lo detuvieron cuando traía una motocicleta que tiene reporte de robo. Pacheco, agente investigador del Ministerio Público especializado en adolescentes, informó que se integra averiguación en contra de un adolescente acusado de transportación de objeto robado. Un adolescente de 15 años de edad por el delito de transportación de cosas robadas, en este caso una motocicleta marca Honda 2004 de color rojo. Según el informe policial homologado, se desprende que este adolescente fue sorprendido en el cruce de las calles Antonio Reyes y Alejo González de la colonia Buenavista Sur, toda vez que el adolescente circulaba en la motocicleta en sentido contrario, y al percatarse los elementos policíacos le marcan el alto para la cuestión de solicitarle licencia, algún tipo de documentos del vehículo, y a falta de ellos corren el número de serie de la motocicleta en el C4, arrojando un resultado que dicho vehículo contaba con un reporte de robo de fecha 13 de diciembre del 2006. Para Super Channel 22, Armando Valdés. Dice este mensaje: si los jueces y las autoridades de México fueran como los de Estados Unidos, ¿cuántos alcaldes, gobernadores y otros políticos estuvieran encerrados? Pues la mayor parte de la clase política de nuestro país, yo creo, pero bueno. ¿Qué hay del préstamo de Mujeres Fuertes? Le comentaba que les están hablando a los solicitantes de este crédito, pero lo están haciendo poco a poco. ¿Para cuándo está proyectado el inicio de la preparatoria tipo militar? Pues hablaban el día de ayer de aproximadamente un año. Es un proyecto que, bueno, apenas se anunció porque ya se acordó que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Piedras Negras. Pero bueno, le falta todavía un buen rato, como decimos, ¿no? Entonces, aproximadamente un año. Lo que sí nos dijo el alcalde es que será dentro del periodo de su administración. Dice, por favor, ya vienen las lluvias y el drenaje está saturado en la colonia Malvinas, nos comentan. ¿Saturado de qué? Pues lamentablemente luego mucha gente tira basura, encuentran ahí basura de todo, pero bueno. Vamos a otro asunto. Más de 300 personas participaron el día de hoy por la mañana en la segunda edición de la cabalgata de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Esta cabalgata, este evento, inició en el ejido La Maroma. Este viernes se llevó a cabo la segunda cabalgata organizada por alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, con el apoyo de la rectora María Gloria Hinojosa Ruiz. Una gran participación se registró en el evento, que contó con la asistencia de poco más de 300 cabalgantes y al menos 70 unidades móviles. El evento dio inicio en el ejido La Maroma del municipio de Zaragoza, en el que participaron los alcaldes de Morelos, Nava, Villa Unión, Guerrero y Zaragoza, así como el subsecretario de Educación Media Superior, Raúl Vela Erhard. Este evento ha sido organizado en su totalidad por estudiantes de esta casa de estudios, y es una parte importante como la formación integral de un estudiante, que así debe de ser en un ambiente totalmente universitario, una convivencia de fiesta y que va a fomentar el arraigo a las tradiciones tan bellas que se llevan a cabo en esta región del norte del estado. Los muchachos tuvieron a bien desde el año pasado dar inicio a estas actividades. La cabalgata se realizó con el fin de preservar las tradiciones del norte de Coahuila y promover la participación y formación integral del estudiante. Con edición de José Hernández para Super Channel 22, Dariela Macías. Pues felicidades a la UTNC por este evento en el que, como usted se dio cuenta, participaron muchas, pero muchas personas. Bueno, hoy se llevó a cabo un evento dirigido a alumnos de primaria que tenía la finalidad de incentivarlos a ser emprendedores desde pequeños. El Instituto Moisés Sainz lleva a cabo como plan piloto el programa Niños Emprendedores, a través del cual pretenden motivar a los alumnos a ser emprendedores en un futuro. Mediante este programa, los niños pueden desarrollar varias competencias de aprendizaje,
como de matemáticas, física, digital, según lo manifestó la directora María Eugenia Mayen Vázquez. Exactamente, es el primer año que vamos a realizar este proyecto que es Business Kit, que es pequeños emprendedores y que tiene como propósito principal que los alumnos, ¿verdad?, sean protagonistas de su propio aprendizaje, pero que también ellos sean motivados para ser emprendedores en el futuro, ¿verdad?, próximo. Entonces, este proyecto es muy, particularmente muy hermoso porque motivamos a los niños a ser emprendedores jóvenes, desde jóvenes, pero aparte de eso, también los están desarrollando diversas competencias en diferentes áreas, como la competencia matemática, la competencia digital, la competencia sobre el mundo físico que los rodea y sobre todo la competencia lingüística. Entonces ellos van a desarrollar a través de este proyecto diversas competencias, pero aparte van a ser protagonistas del aprendizaje, siendo ellos los que trabajan en este momento, porque estamos reconociendo varias marcas, pero aparte tenemos también marcas innovadoras. Con imágenes de Tomás Escariña para Super Channel 22, Hilda Aguilar. Manuel González, quien es delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, propuso la realización de simulacros en la ruta fiscal con el fin de tener una mejor y más rápida respuesta a los incidentes que se pueden generar dentro de la aduana. Esto luego de ver todo el tiempo que tomaron los encargados de retirar el tráiler que se volcó hace unos días ahí en las instalaciones, en los patios fiscales de la aduana, mucho tiempo. Si hubieran sabido exactamente qué hacer, les hubiera tomado una hora y no tres. Luego de la volcadura de un tráiler en plena ruta fiscal del Puente 2, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Manuel González Bernal, indicó que es necesario realizar acciones de capacitación para operadores de los tráilers que permitan saber qué hacer en caso de este tipo de siniestros. González Bernal consideró que el autotransporte de carga está muy vulnerable a este tipo de incidentes y de otros que no se han registrado, pero que se pueden presentar, como el simple hecho de que una unidad se quede sin diésel en medio del puente. Tuvimos una reunión con la aduana americana, comentar diferentes asuntos, y ahí tocamos el tema por parte de los transportistas acerca de que sería bueno hacer unos simulacros de qué hacer en determinados momentos. Las filas están largas, muchas veces, o pudiera ser que un camión simplemente se quede sin diésel dentro del área de las rutas fiscales, americana o mexicana, y sería bueno saber qué hacer, qué acciones tomar entre todos para poder agilizar. El accidente que ocurrió a primero de mayo sobre la ruta fiscal, esto nos deja una enseñanza de que estamos bastante vulnerables a cualquier tipo de situaciones. Pensemos en que hay dos puentes dentro del área de la ruta fiscal del lado mexicano, y si una de estas se ve afectada por un camión que pase con sobrepeso, ¿qué va a suceder con el comercio internacional? Si otros puentes se han tardado más de 6 meses en reconstruirlos, ¿qué sería de nosotros como frontera si se ve afectado esto? Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Son ya las 8:45, hacemos una pausa muy breve y volvemos con más información. Solari Internacional, único con aire acondicionado. Véalo frente a City Club, Piedras Negras. ¡Vívelo! Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Carreras reconocidas por su buena calidad. Laboratorios y talleres equipados. Próximamente estarás escuchando en esta estación música que te hará recordar. Faltan 3 días.
Super Sorteo Zócalo 2016. Primer premio, un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016. Segundo premio, juego de recámara marca industrial mueblera alteña. Tercer premio, juego de sala marca Ashley. Del cuarto al octavo premio, suscripciones semestrales de periódico Zócalo. Canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte. Fecha del sorteo 22 de diciembre de 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. ¿Sabías que a mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa. Lee con tus hijos, juega con ellos y foméntales el respeto a los demás. Tú eres su maestro más importante. Involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros. Juntos podemos cambiar. Hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela. Apóyalos, ayúdalos y acompáñalos. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma 3 segundos. Debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma 3 segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Hoy es viernes de presentarle la cápsula Cuéntame tu historia y hoy le presentamos la historia de Don Pablito, un músico que a pesar de su debilidad visual, pues ha sabido sacarle jugo a la vida. Tan bellos me forjaría. Mira, mírame mil veces más. El clásico tap-tap de su bastón al caminar por las calles del centro de la ciudad, cargando su inseparable guitarra con la cual entona boleros y románticas melodías, va Pablo Romero Esquivel, quien a pesar de ser invidente, sale a cantarle a la gente. Pablo Romero tiene 55 años de edad, perdió la vista a los 5 años cuando sufrió la enfermedad del glaucoma, pero esto no fue obstáculo para realizar su vida, ya que logró formar una familia. Enfrentando su padecimiento de ceguera por la glaucoma, inició estudios en una escuela de Monterrey para aprender a caminar solo con un bastón y entonar melodías con su guitarra para trabajar y valerse por sí mismo. A diario acude a los restaurantes para cantar desde boleros y melodías románticas, mientras que la gente le deposita algunos billetes o monedas como pago. Al perder la vista se le agudizaron otros sentidos, como el de captar por medio de una tablita braille de qué denominación son los billetes que recibe y llevar la ayuda a su familia. Sí, empecé a los 17 años. Bueno, yo aprendí, por el que me empezó a enseñar fue mi hermano, y yo era niño, entonces... Pues aparte de la desventaja, también tenía la ventaja de que, como no tenía nada que hacer, me ponía a practicar en mi casa desde niño. Como a los 11 años comencé a aprender y ya a los 17 años ya me dediqué a trabajar en la música. Aprovechando que me gusta la música desde niño, yo escuchaba las serenatas, así que llevaban a las vecinas y yo me acuerdo que pensaba, a mí me gustaría ser como esos señores. Me gustaría cantar en fiestas y serenatas.
pues gracias a Dios se me concedió. De muy pequeño empezó la enfermedad y a los 5 años ya se me acabó la vista totalmente. Empecé a los 17 años, me fui a una escuela especial en Monterrey. Y al poco tiempo empecé andando solo en Monterrey, que hay mucho tráfico, pero sin embargo allá me enseñé a andar solo en las calles. Y ahorita ya no puedo allá, ya me desacostumbré porque yo tengo 34 años que regresé de Monterrey. Pues normalmente la música que canto son del recuerdo, boleros, ¿verdad? También rancheras y algunas instrumentales, otras así, con la pura guitarra. Sí, sí, sé la canción, sí la interpreto con todo gusto. Como todo, de repente se pone bien el trabajo y de repente no. Y así es como Pablo le canta a su gente. Con imágenes de Tomás Escareña para Super Channel 22, Hilda Águila. Nuevamente, una prueba más de que cuando uno quiere, puede, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, y esto pues nos lo demuestra don Pablito, que lo vemos durante todo el día allá por las calles del centro de la ciudad, acompañando siempre, siempre de su guitarra. Vamos con otro tema en esta noche, comentarle que José Antonio Gutiérrez Jardón, quien es secretario de Desarrollo Económico en el Estado, dijo que Piedras Negras tiene grandes ventajas en el tema de la atracción de empresas. Una de las regiones que más se han visto beneficiadas en la región norte, tanto la parte de Acuña como la parte de Piedras Negras, inversiones muy importantes como utility, como estas que se han dado aquí en la región, porque vienen a fortalecer y que al día de hoy todavía no están en contratación, apenas están en proceso de construcción, y esto lo vamos a ver reflejado a finales de este año. Visitaron algunas empresas coreanas y algunas otras empresas que traen intenciones. Estuvimos aquí visitando el municipio, visitamos la parte de Acuña, visitamos la parte centro, pero bueno, están en proceso todavía, no hay algo así que ya esté tomada la decisión, pero creo que lo importante es que nosotros hacemos es que se queden en el Estado y que ellos escojan en qué regiones instalarse. Y bueno, cuando traen un plan, sobre todo en el tema de exportación, pues tiene una gran ventaja la zona norte sobre las otras, ¿no? 8:53, siguen lamentablemente sin resolverse muchos homicidios que se han registrado en la región norte de Coahuila, específicamente en la ciudad de Piedras Negras. Hoy hablamos, ayer hablamos de eso con el delegado de la Procuraduría, Everardo Lazo Chapa, quien prometió resultados para la próxima semana. Mira, hasta ahorita hay 5 eventos con 7 personas fallecidas. Hasta el momento tenemos 3 asuntos consignados. Esperamos en esta semana, a más tardar la próxima, que estén concluidos otros 2. Va a quedar solamente pendiente un solo asunto de este año por cuestión de homicidios. Pero esperamos la próxima semana ya que queden concluidos 2 asuntos. Estamos avanzando en esa cuestión. El que va a quedar pendiente es una cuestión del nuevo sistema, que tenemos que ser un poquito más cautos con las pruebas que se van a recabar y los indicios que se van a presentar ante el órgano jurisdiccional. Pero esperemos que las próximas semanas ya estén concluidos ya hasta el 80% de los asuntos de homicidio aquí en la región. Habrá cuestiones que por pruebas que debemos de obtener, como criminalísticas o de ese tipo, están un poquito retrasados, pero esperemos que la próxima semana estén todos concluidos. Hay asuntos que han ocurrido tanto del fuero común como de la delincuencia común como de la delincuencia organizada, pero la gran mayoría se están resolviendo. Y es un compromiso que yo he adquirido, y tanto con el procurador como el secretario y a su vez con el gobernador, que se concluyan esos asuntos aquí en la región. Atención, el próximo 7 de mayo se va a aplicar el examen de admisión a alumnos que pretendan ingresar a la Universidad Autónoma de Coahuila, así lo informó el director Juan Rojo. El director de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila, Juan Rojo Ayala, estableció que gracias a que el próximo ciclo escolar se ofrecerá la carrera de Derecho, la matrícula aumentó ligeramente en comparación a años anteriores.
Rojo Ayala aseguró que la facultad ya cuenta con la currícula de lo que será la nueva carrera, por lo que solo resta contar con el personal docente que habrá de impartir las clases, algunos de los cuales ya laboran en la institución. Subió un poquito el porcentaje, a lo mejor un 5% en comparación del año anterior, ¿verdad? Pero mucho en relación de hace 2 años, que estaba muy bajo. Entonces, sí lo hemos estado a través de las visitas a los bachilleratos, a las prepas. Los muchachos han interesado, les hemos mostrado lo que tiene la universidad, ¿verdad? Y se han interesado y sí ha crecido un poquito la demanda, ¿no? Y ahorita con la apertura de la nueva carrera de Derecho, pues yo creo que sí también. Va a haber 60 lugares para esta carrera de Derecho, entonces creemos que sí se vaya a llegar a ese número de estudiantes, ¿verdad? ¿Qué se cuenta con la currícula, con el personal, maestros, todos? Currícula ya tenemos la currícula, ya tenemos el programa de materias y todo eso que se van a impartir, y ahorita estamos en el proceso de maestros, ¿verdad? Estamos aceptando ahorita currículos, todo eso, ver todos los perfiles que tengan, las competencias y todo eso, que cumplan con los requisitos que requiere la universidad y del perfil de lo que se quiera en esta carrera. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. El secretario de Desarrollo Social dio a conocer que en los 38 municipios del estado de Coahuila está vigente actualmente el Banco de Materiales. Prácticamente está trabajando en los 38 municipios del estado. Hay una excelente coordinación con los gobiernos locales. Acá el municipio de Piedras Negras, de nuestro amigo que lidera Fernando Purón, es un ejemplo de coordinación con el gobierno de la República y con el gobierno estatal. Y de esta manera, pues bueno, se pueden generar muchos más programas cuando hay interés de los gobiernos locales de invertir parte de las contribuciones de la comunidad en el municipio y mezclarlo con la federación y con el estado. Entonces, vamos a tener ese programa acá en Piedras Negras como en el resto del estado, y la intención es que se pueda subsidiar el cemento, el bloc, y en lo particular en los pueblos mágicos del estado, dada que una de las características de los pueblos mágicos es que las construcciones son de adobe. En estos municipios como Candela, como Guerrero, como Arteaga, como Cuatro Ciénegas, como Viesca, pues bueno, tenemos la modalidad de lo que es poder ofertar el adobe. Adobe que es construido con las manos artesanales de quienes viven en estas comunidades. Son ya las 8:58. Le voy a recordar a continuación el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento 27 grados centígrados, 81 Fahrenheit. Para esta noche 20% de probables lluvias, la mínima en los 21 grados Celsius. Mañana sábado, 30% de probables lluvias, máxima de 28 grados, mínima de 19. Para el domingo, 60% de probables lluvias, máxima de 28 Celsius, mínima de 19 grados centígrados. Para el lunes, inicio de semana laboral, 70% de probabilidad de lluvia, nublado, máxima de 28, mínima de 19. El martes, 30% de probables lluvias también, máxima en los 28 grados, mínima en los 19. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Gracias por su preferencia a nombre de los que trabajamos pues delante de cámara y todos aquellos que hacen posible este noticiero detrás de cámara. Muchísimas gracias. Le invito a que este fin de semana se mantenga bien informado también a través de Telezócalo. Buenas noches, buen fin de semana, buen viernes. XHPNW Televisión, Super Channel 22. El canal que todos...